E Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta nueva masterclass en la que vamos a aprender qué es una parábola, para qué sirve una parábola, cómo nos puede ayudar una parábola y cómo poder entender o interpretar una parábola. Bueno, decir que este capítulo o esta masterclass está basada en uno de los capítulos de uno de mis libros, El regreso del Santo Grial. Que en la nueva edición que ha salido le he cambiado el título y se titula Activa tu santo grial, porque es más correcto el título, porque lo que busca este libro es ayudarte a activar tu santo grial, tu divinidad, el poder interno, el ser maravilloso divino que hay dentro de ti. Como digo, eh, la Masterclass de hoy está basada en este. en uno de los capítulos de este libro. Bueno, para comenzar diré que uno de los impulsores, se puede decir, de la parábola fue el maestro Yeshua, Jesús. Cuando Jesús quería explicar a las multitudes que le seguían cosas profundas, pues se dio cuenta que aunque había personas letradas o doctoradas, como médicos, abogados y demás, pero también se dio cuenta que una gran mayoría de la muchedumbre que le seguía eran personas sencillas, de cultura muy baja, y que posiblemente no llegarían a comprender realmente lo que Jesús quería decir. Pero además Jesús se dio cuenta que las cosas que él iba a enseñar eran tan sumamente profundas que quizás si las dijera literalmente tal cual como son, posiblemente muchos no, la, no le darían la importancia que tiene. Por ello, las parábolas de Jesús tenían, tienen, porque siguen vivas en, en las Escrituras, un doble sentido. Por un lado, hacer que la verdad, la luz, la, la sabiduría divina pueda llegar a todo tipo de persona, y por otro lado, impulsar la capacidad de discernir, espiritualmente hablando, de cada uno de nosotros. Porque la mayoría de la gente se queda con lo elemental, con lo que ve, con eh, esto es lo que veo, esto es lo que creo. Y Yeshua y otros muchos maestros eh, trataron de enseñar otras cosas más profundas de la, más allá de las que vemos. También maestros eh, tibetanos a los monjes que se iniciaban, también utilizaron la fábula, el cuento o la parábola para enseñar, eh, como digo, también igual que Yeshua, cosas muy profundas. Es decir, la parábola es el medio para poder llegar al corazón de la persona, para captar su atención y también es eh, una forma de ayudarte a ti, de estimularte a que puedas poder... Eh, rascar, profundizar más allá de lo que cualquiera te puede contar. Es decir, las parábolas que yo he puesto en este libro, canalizadas, eh, son ejemplos para enseñar lo que es una parábola, pero realmente al comprender las parábolas, a partir de que empiezas a entender ese lenguaje, vas a poder leer, valga la expresión, entre líneas o entender más profundamente lo que cualquier persona te quiere decir. La mayoría de las personas no son claras. El ego eh, y el sistema como está montado, pues hace que las personas digan cosas que no sienten. Por ello, si eres capaz de discernir, de entender la parábola, podrás o serás capaz de poder entender eh, ¿Qué es lo que te quiere decir una persona o qué es lo que realmente le pasa a una persona? En mis más de 25 años de ver a miles de pacientes, eh, la parábola <laughs> me ha servido para poder eh, saber a ciencia cierta qué es lo que realmente le pasaba a esa persona que venía en mi ayuda. Muchos de los pacientes, hombres y mujeres, que se sentaban delante mío, me contaban un diálogo que es el que ellos creían que yo tenía que escuchar sobre lo que les pasaba. Pero detrás de ese diálogo, cómo me lo contaban, el tono de voz, las expresiones que utilizaban, incluso su rostro, me ayudaron a entender qué les pasaba realmente. Y si no hubiera sido así, una gran mayoría uh, de, de estos pacientes se hubieran ido tal como hubieran venido pensando que lo que les pasaba era un dolor menstrual, un problema de la piel, alergias o cosas así. Y no, realmente escondían un abuso sexual, eh, un shock traumático X, el, el que fuera, no superado. Es decir, el practicar a leer fábulas eh, o, eh, o las eh, enseñanzas de las parábolas, el practicar te va a ayudar a poder tener más capacidad de discernimiento y poder tomar tu propia decisión respecto a un asunto y también tomar tu decisión si tal cosa es verdad o mentira. Porque, nos gusta o no, el mundo está lleno de mentira. Ahora os voy a leer algunas, al azar que he elegido algunas dos o tres eh, parábolas de, de, este, de este libro para que podáis entender cómo practicar con la parábola. Bueno, lo primero, antes de nada, decir que cuando yo lea la parábola, tienes que parar el vídeo. Para el vídeo. ¿Por qué tienes que parar el vídeo? Pues porque después de cada parábola, yo voy a decir el significado que yo creo que tiene, eh, o que yo he sacado concluido de esa parábola. Pero... Pero no quiere decir que ese sea el significado real o total. Cada persona recibirá un mensaje distinto de cada parábola. ¿De acuerdo? Entonces te pido que ahora, cuando acabe de leer, le des al, al, al stop y disciernas tú qué es lo que crees que esta parábola quiere decir. Vamos con la primera parábola. Vamos con la parábola de el árbol y las raíces. Dice así. En lo más profundo del bosque había un majestuoso árbol que se alzaba hacia el cielo. A simple vista, su belleza radicaba en sus ramas y en sus hojas verdes. Sin embargo, lo que pocos notaban eran sus raíces, las cuales se extendían y se aferraban al suelo con fuerza. Un día, una tormenta feroz azotó el bosque con vientos fuertes que derribaron a muchos árboles. Pero este majestuoso árbol no cayó, se mantuvo firme y resistente. Y eso ocurrió, fue así, porque tenía unas raíces profundas que le brindaron fortaleza y estabilidad, incluso en esos momentos tan difíciles. Bien, para el vídeo y escribe cuál crees que es el mensaje que tiene para ti esta parábola. Bien, la enseñanza que yo he sacado es que nuestras raíces, nuestras bases, nuestros principios fundamentales son esenciales para mantenernos fuertes y resistentes aún en las adversidades de la vida. Es decir, si tienes tus creencias, sobre todo en ti mismo, en tus fortalezas, en tus cualidades, si tienes fe en que pase lo que pase, tus raíces eh, están sólidas, sujetas con la fe, con, con lo espiritual, con Dios, con lo que sean tus raíces, eh, sin duda que cuando venga una tormenta, una crisis, un problema económico, una posible ruptura matrimonial o cualquier otra cosa, si tus fundamentos, eh, tu moral, tu ética, tu educación, tu respeto, tu amor al prójimo, todas las cualidades eh, del amor están bien firmes como raíces fuertes, sin duda podrás soportar cualquier problema que te pueda surgir en la vida. Vamos con otra, con otra parábola. La parábola del hilo de colores. Dice así. Había una vez un artesano que trabajaba con hilos de colores. Un día decidió crear una hermosa obra de arte entrelazando los hilos. Tomó hilos rojos, azules, amarillos y verdes y comenzó a tejer con habilidad. Pero en lugar de seguir el patrón original, decidió cambiar los colores y mezclarlos de, mezclarlos de forma caótica. El resultado fue un desorden de colores sin armonía. Entonces, el artesano se dio cuenta de que la belleza estaba en seguir el patrón original y respetar la armonía de los colores. Comenzó de nuevo. Siguiendo el patrón y combinando los colores adecuadamente. Esta vez sí creó una obra de arte vibrante y armoniosa. De nuevo, para este vídeo y apunta qué mensaje crees que tiene esta parábola para ti. Bueno, el mensaje que yo saqué de esta parábola es que la armonía y el respeto por el orden. Son esenciales en nuestras vidas. Si no tenemos disciplina y orden, todo lo que ocurre afuera ocurre dentro, y al revés, como dijo Hermes Chis Megisto, lo que es adentro es afuera, pero también lo que es afuera es adentro. Quiere decir que eh, cuando hay desorden en tu casa, suciedad, cuando te da igual eh, todo ordenarlo o no, ese caos a la vez se transmite en tu mente. Hay estudios eh, y en PNL y en inteligencia emocional eh, que demuestran que cuando una persona es ordenada, eso le ayuda también a ordenar sus pensamientos. Por tanto, eh, seguir un patrón, una disciplina, un orden es importante. Es como cuando yo he dado cursos a muchos de mis alumnos que me dicen que nunca han meditado y les cuesta. Claro, <laughs> necesitas una disciplina, necesitas un un protocolo, eh, estar unos minutos respirando, ayudarte de una vela quizás, pero el orden y la disciplina sin duda en este mundo de caos es muy importante. Bueno, te he leído dos eh, parábolas como ejemplo, como he dicho, pero espero que estas dos te sirvan para haberte dado cuenta que quizá el mensaje que tú has extraído cuando has parado el vídeo, no tenga nada que ver con el que yo he dicho. Y ahí está la maravillosidad de la parábola. El que cada uno pueda sacar un mensaje eh, distinto, diferente, que de alguna forma es el que necesita en ese momento de la parábola. Eh, sería bueno que practiques, eh, pues eh, buscando en Internet seguro encontrarás parábolas eh, de Jesús, o puedes encontrar parábolas o fábulas budistas, también es fácil encontrar, incluso para descargarlas. Es decir, trata de practicar con eh, distintas parábolas, pero con el fin, que es uno, de poder desarrollar, como he explicado antes, la capacidad de entendimiento espiritual, que es ver más allá de lo evidente, de lo que ves esto esto estos son unas gafas pues sí son unas gafas pero a lo mejor para mí son mucho más que unas gafas eh, porque tengan algún significado especial igual me las regaló alguien que me quería mucho y por tanto eh, no solo son unas gafas sino son algo cariñoso amoroso la gente está acostumbrada a que lo que le dicen es lo que entienden y la Realidad, como he dicho antes, es que la mayoría de los seres humanos, sobre todo los políticos, los filósofos y muchos maestros espirituales, entre ellos yo, cuando hablamos y decimos cosas, siempre decimos más cosas de las que queremos decir. Porque mi idea cuando hago estas masterclass o hago los vídeos con tutoriales y demás, cuando escribo mis libros, siempre trato de que el mensaje que hay detrás de todo lo que digo, pueda ser un mensaje que tú puedas descifrar y que sea un mensaje único y, y que pueda ayudarte. También sería bueno que crees tus propias parábolas, que te las inventes y que juegues con tu pareja o con, o con tu familia eh, a ver qué ellos pueden averiguar o qué sacan de esa parábola. Es, decir, es una cosa bonita también crear tus propias parábolas. Para terminar, decir que... Eh, el santo grial es precisamente el entendimiento, la capacidad de entender divina que Dios nos ha dado, que va más allá del cerebro, de las neuronas, y que el ego no deja comprender, el ego quiere que todo sea evidente, el ego lo juzga todo. Por ello la parábola te enseña o te ayuda a comprender que las cosas no siempre son como son, y que aquello que te puede parecer evidente, eh, posiblemente si lo analizas bien y buscas, rascas, como digo yo, puedas encontrar un significado que pueda ser una ayuda para ti o quizá para otros. Porque a veces cuando eres capaz de descifrar qué le pasa a una persona, puedes ayudarla mejor. Así que te animo a que practiques el arte de la parábola. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Por estar aquí un día más. Ah, y mañana domingo, bueno, por favor, mañana domingo no podéis faltar a la cita. A las 19 horas, 7 de la tarde PM de España, que serán como las 12 en México y ya en los demás países, no me acuerdo. Eh, mañana domingo a las 7 de la tarde de España, vamos a, a estar los tres Albertos. Alberto Lozano, mi compañero y amigo Alberto Lozano y mi amigo del alma Alberto López. Eh, los tres Albertos, los tres somos coads, somos canalizadores, maestros espirituales, llevamos muchos años. Y entonces, pues hablando un día de la curiosidad de que nos llamamos AL, Alberto López, Alberto Lajas y Alberto Lozano, AL, pues dijimos, oye, eh, tenemos que hacer algo los tres Albertos. Y así ha sido que... Mañana domingo vamos a responder las muchas preguntas que nos habéis enviado. Eh, responderemos todas las que podamos. Porque al estar los tres, pues cada uno tiene una visión personal, no solo la mía, de, de las cuestiones que, que habéis preguntado. Así que mañana los tres Albertos estaremos aquí en directo con el chat que podéis eh, saludar y hablar para responderos a las preguntas de espiritualidad y de eh, todo lo relacionado con lo que hablamos los tres albertos para eh, que os pueda ayudar en vuestra evolución espiritual así que mañana los tres albertos vamos a crear una energía maravillosa y no os podéis perder el programa de mañana así que hasta mañana nos vemos bendiciones realmente que la magia forme parte de tu vida. Si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío. El libro secreto de Merlín. Los hechizos más poderosos de Merlín y Magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso. A tener todo aquello que deseas. Porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda. Porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.